Me da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas a una señora a la cual queremos, respetamos, admiramos, cantamos y la hemos visto de toda la vida. Ay, sí, pobrecitos. Todo México. Doña Angélica María. Porque este primero de septiembre en la Auditorio Nacional... ¿Ya se acaba? A ver, dinos, ¿se acaba o no se acaba los grandes del rock? Sí, se acaban los grandes del rock, sí. Ya no va a haber más. Ya no más. Vamos a estar dice, juntos, Gustavo ya no. Gustavo no cree que se van a acabar. Angélica. No, sí, ya, no, ya este show ya se acabó. Como 15 años, el último, ya nos vamos. Pues este sí, mayo pero... era el último, ¿no? Yo había escuchado eso, que iba a ser el último pero mayo. Fue el último de Juntos por Última Vez. Ah, ya, y esto ya, es ya. Lo del rock, que también es por este Última Vez. A ver qué otro concepto inventan por ahí. Espero que nos junten otra vez, pero pues vete tú a saber. Oye, Angélica, ahorita vamos con eso, pero llegó la señora Angélica María y me dice, es que operaron a mi Mozart. Oh. A tu perrito. A su sí, perrito. Sí, traigo a su los French ojos poodle. Como buñuelos. Pero es tu hijo. Es mi hijo de 18 años de edad. Sí. Ya tiene INE y todo. Tenía que tener su contacto visual con Angélica en las entrevistas, porque si no se ponía nervioso él, ¿verdad? Sí, tenía que estar viéndome, si no... Oye, pero ya salió de la Fíjate operación. Fíjate que sí salió de la operación, ahora a ver cómo salió la doctora que lo operó, es de las mejores cirujanas, es una maravilla esa señora, qué linda, la adoré, pero vamos a ver, porque ¿pero pues, qué tiene le pasó, 18 Angélica? Años y la recuperación ha de ser muy difícil. Sí, claro. No sé, vamos a ver qué sucede. ¿Qué le pasó al perrito? La espina dorsal, porque claro. Todo lo tiene perfecto, lo tiene de jovencito, pero la espina dorsal la tiene tenía una como piedra y tuvieron que cortarle la espina dorsal para que ay Dios, él viajaba ahí. Contigo, ¿verdad? Toda la vida, ha ido a todos lados, el desgraciado perrito, si me ha salido muy caro. Ay, pero lo adoro a mi Mozart, pobrecito. Gran actor de las telenovelas, además. ¿Aquella novela que este con era José Moti José? En La Fea Más Bella. Ah, La Fea Más Bella, era Moti. Era Moti, sí, ese es mi perrito. Sí, sí. Claro. Y luego en otras que hice en Telemundo también salía. Salió en dos. O sea, una estrella. Le van a poner también en Hollywood, no sé a lo mejor ahí su estrella Mozart, de una de esas. Sí, ah, no, si esa ya se la hice yo en mi casa, ahí en el pavimento. Ah. Sus huellitas. ¿Cómo están tus nietos? Ay, cómo están re locos, los amo con todas mis fuerzas. Son los niños adorables, de veras que son adorables. Son muy chistosos. Ya te explican cosas. Por ejemplo, la niña hoy le explicó a su mamá por qué están las nubes. Porque se forman las nubes y todo, y entonces al final el niño voltea y dice, ¿de qué están hablando? Entonces, la niña es de cosas que tú todavía no comprendes. Ándale. Pues le lleva dos años, ¿no? Angélica Maciel, ¿qué edad tiene? 7, y el niño acaba de cumplir 5. Los dos acaban de cumplir, ella 7 y él 5. Qué rápido, ¿verdad? Fíjate, yo los vi, bueno, Angélica estaba por acá, bueno, hacían unos 2 años, pero él estaba hablando mucho inglés y ella, la Angélica, le decía, aquí se habla español. Y aquí les hablamos, ya les hablamos todo el tiempo en español, pero es tan difícil que los niños allá quieran hablar español. Fíjate que me callan tan gordos los pochos. Me callan, no los pochos, sino los que no hablaban, hijos de mexicanos que no hablaban español. Y ahora los entiendo. Es que allá, como todo es en inglés, pues los pobres niños hablan en inglés. Claro. El problema que tienen estos es que estudian francés y español también. Entonces traen una mezcolanza de idiomas que de pronto te hablan en los dos idiomas en la misma frase. ¡Órale, qué inteligente! No, ¿cuál inteligencia? Hacen unas bolas bárbaras, los pobrecitos. Pero les tiene que caer el 20. Una misma frase en español, francés e inglés, está bien complicado. Pero tiene que haber esa disciplina, en la escuela es inglés, en la casa es español, punto. Sí, así. No, pero no, ¿y el francés? ¿Y el francés? No, pues ahí sí, o sea de veras es difícil. Y la artisteada, algunos salió bueno ya, que pinte para la artisteada, señora. Angélica es igualita a nosotras, igualita a su mamá. Sí. Igual de loca que yo, igual de loca que su madre. El niño, porque como es el chiquito y ella es su ejemplo, pues también allá anda y van a las clases de teatro y todo, pero yo creo que él va a hacer otra cosa, él es más concentrado, más otro rollo, quizás vaya a escribir o qué. Angélica dice que como la el papá, chiquita, como otro, más, chiquita, más intelectual, productor. El otro día, ojalá, a ver, la chiquita dice, no, yo voy a ser directora. ¿Pero quién le enseñó eso? Así, de eso, así, ¿cuándo? Nosotros nunca le dijimos, pero ya estos niños ya están muy locos. Exacto. Ya traen sus ondas. Oye,
Y la Vale está de acuerdo en que Angélica Maciel sea artista. Ella está de acuerdo que sea lo que la niña quiera hacer, porque en definitiva lo que uno quiere es que sus hijos sean felices, que hagan lo que quieran hacer. Ella la va a apoyar en todo, la va a apoyar en lo que ella quiera, ¿no? Y van a sus clases de teatro, te digo, porque les van a servir entonces como disciplina. El teatro ayuda muchísimo para lo que sea, porque es una disciplina, ¿no? Entonces eso les va a ayudar, y además son niños muy sensibles y les gusta y todo. Bueno, Angélica, la chiquita ya vio Los Miserables enterita. Qué belleza, y vio la Mentiras. De... Ah, bueno, o sea, ya la ha visto desde la panza. Claro, desde la panza estaba en Mentiras. Pero no, vio la de Alexander Hamilton, ¿cómo se llama este? Hamilton. Tengo que aprovechar y preguntarte. Porque eres... Sí, voy a tener un pocas, hijo. Ah, no, sí. De las muy pocas privilegiadas a quien José ha estado en contacto con ella. ¿Cómo está José? No sé, el otro día me llamó, hace ya tiempo, cuando vine aquí me llamó. Hablamos de esto. Me llamó, nos saludó. Mi hija lo adora, le dijimos que lo adorábamos, lo oí muy bien. Y ya no hemos vuelto a saber de él. Yo le llamé y no contestan el teléfono, entonces no sé. Ay, cuando él quiera. ¿Qué crees que esté pasando? No tengo la menor idea. Yo deseo que esté bien, porque lo adoro, como lo adoramos todos, y que su familia esté bien, y que todos ellos estén contentos y bien, ojalá. ¿No has podido ver a Nel, o a lo mejor a Marisol, o a José Juan? No tengo la menor idea de sus vidas, de veras. Mira, yo adoro a Marisol. Y a Pepito los conozco desde bebitos. Claro. Fueron amigos de mi hija desde chiquititos. Entonces los amo, yo los amo, pero no sé sus vidas. No vivimos juntos, no nos frecuentamos, no me hablan, dicen, ay, Angélica, esto que el otro, no. No, entonces, pues no, fue una casualidad que Pepe me haya llamado. A lo mejor se marcó sin querer y ya no le quedó otro remedio más que saludarme. Vete tú a saber. Oye, Angélica, ¿y estás dividiendo tu vida entre México y Los Ángeles? Sí, yo vengo acá, gozo mi México y a mis mexicanos un ratito y me voy. No puedo vivir sin México, lo extraño mucho. ¿Y porque tus nietos también los tienen que vivir contigo? Sin ellos no puedo vivir, vivo a 4 cuadras. Ahora, acá estábamos hablando del maravilloso concierto que es el 1 de septiembre, justamente, ¿dónde va a ser? En el Auditorio Nacional, a las 7 de la noche, el 1 de septiembre, último show de con Julissa, con Ben Ibarra, que además fueron los primeros en hacer Vaselina en México, ¿no? Pues qué padre verlos hacer esos números de Vaselina, padrísimo, la verdad. Ver a Ben y aparte Julissa compró los derechos. Y es la dueña forever de Vaselina en México, ¿no? Además, sí. Y muy lista, la muy buena productora, además. ¿A quién vas a extrañar más de todos ellos, Angélica? ¿De quiénes? De todos ellos. A todos. De tus compañeros. Todos, o sea, son grandes, sí. A todos, a Enrique lo adoro, a César también, a Alberto, a todos ellos. A Roberto Jordán, es un sol, es un encanto de veras trabajar con él. Es tan lindo y tan fácil de llevar. Angélica María, ¿no es muy tensionante estar trabajando en medio de dos señores que tienen 60 años peleados? Guzmán y Vázquez. Pues allá ellos, ¿no? Sí, yo sé que a ti te vale, pero no es un poco. Mira, incómodo. Yo allá en medio y eso, pero no, pues mira, es que al final de cuentas no se llevan tan mal. ¿Es más show? ¿Será? No, como que se evitan y ya, se evitan un poquito. Oiga, señora, ¿y alguna...? Cada quien es su camerino. ¿Y regresar a la televisión, señora, hacer algo en televisión? ¿No le gustaría próximamente alguna propuesta? Mira, hay muchos planes, mi vida. No digo, porque luego quedo como bocona. Claro. Entonces, hasta que se vayan a hacer. ¿Aquí en México sería? Hay planes, pero no sé, la verdad. No sé, ¿de qué depende, Angélica María? Ojalá, ¿eh? ¿De qué depende? Pues depende de los presupuestos, depende de que se haga, depende de que se lleve a cabo. Hay mucha gente que quiere hacer cosas conmigo, lo cual se los agradezco con todo el alma, de veras, pero pues depende de muchas cosas, no depende solamente de ellos. Lo último fue La Fama Más Bella, ¿verdad? ¿En televisión?
No, hizo otras cosas en unas actuaciones especiales. Ok. En, ¿cómo se llama? En Telemundo. En Telemundo. Telemundo ahí en ahorita acabo de hacer un corto padre. Ah, Connie and Consuelo. Ajá. Un corto en inglés. Padrísimo, está re bueno, ¿eh? Ah, ¿sí? Habla de la familia, de la amistad, del cariño entre amigos. De eso habla. Y dos viejas que están peleando todo el tiempo vaciado. Es un cortito muy, muy simpático, muy bien hecho. Ópera prima de un bailarín, además, que le hace un homenaje a su abuela, que fue bailarina y que nunca la hizo. Entonces, es una historia bien bonita, bien tierna, bien padre. Y está gustando mucho. ¿Sabes qué sería maravilloso? ¿Qué? Que se hiciera en teatro algo de generaciones, uh-huh, con Angélica María, con Angélica Vale y con Angélica Maciel. Uy, y sí, en televisión, y en cine, y en todo, pero bueno, nadie, bueno, se le ocurre. Pero se me está ocurriendo ahorita, ocurre, en teatro. Bueno, pero si tienes a un productor ahí del esposo de pero Angélica, él está Padrón. No, pero él no produce. Ellos sabe, en el Canal 22 no se produce. El Canal Plus lo rentan. Y él se dedica más que nada a estaciones de radio. Tiene las estaciones más populares de los Estados Unidos. Un programa de radio los más con fuertes. Usted, imagínese, qué sí, bonito. Bueno, no, qué flojera. Ah, no le gusta. No, sí, pero ya veremos. No, pero mira, hay por ejemplo una serie que crucen los dedos que ojalá que se haga, es Magdalena, que ya se ha hablado mucho de ella. Supuestamente es para abril del año entrante en España. Ya no se hace acá, parece ser que se hace toda allá, pero pues ojalá que se haga. Entonces ojalá. No puedo hablar porque claro, cosas no están tan palpables, bajadas, claro. ¿Me entiendes? Entonces prefiero no hablar porque quedo como bocona, te digo. Ah. Amiga, luego te hablo y te digo. Pero el 1 de septiembre en ahí el sí, auditorio. El 1 de septiembre en el Auditorio Nacional, Enrique Guzmán, César Costa, Roberto Jordán, Angélica María, Julisa y Ben Ibarra, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar con todo nuestro amor, rucan roleando con todos ustedes. Hasta siempre, Angélica. Gracias. Gracias, Angélica. ¡Vamos! ¡Vamos! De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.